programa en vivo desde Guaynabo, Puerto Rico. We're so cool. ¿Cómo? Porque ya siento bueno. Guaynabo. Pues mira, de la calle de... Más no piensen dónde estamos porque no podemos localizar los creepers que vengan aquí a visitarnos ahí en la puerta. Aquí en Media Cruz. Y quieran beber de gratis o algo así. ¿No? Okay. Pues estamos una vez más aquí en el único podcast donde los integrantes van a terminar algún tipo de rehabilitación o algo así. La casa de Julia Burgos o algo así. No, no, vamos a ver. Julia Burgos no es para las mujeres maltratadas. Pero. Sale más barato. ¿No? Pues, ¿dónde? De crimen. Saludos a los que están viendo y saludos a todos los que nos van a ver prontamente o los van a escuchar en la semana. Y vamos ahora con lo mejor de la semana en cine, televisión, videojuegos, cómics y tecnología. Vamos con cine. Estamos al aire. Estamos al aire. Vamos a chequear lo que hubo esta semana en cine. Bien sabroso. Ben Foster interpretará a Lance Armstrong en la cinta biográfica sobre el ciclista. ¿Saben quién es Ben Foster? ¿En qué película salió él? ¿Salió él saliendo Mechanic? ¿Peliculón? En Contraband. En Contraband también salió. Él va a salir la nueva esta de Long Survivor, es que se llama. También va a salir ahí, sí. Pero de Mechanic él es el que me enseñan. Sí, él es el chamaco que le enseña, sí. Sí, pero para mí una de las mejores películas de Ben Foster es The Messenger con Woody Harrelson y él, que son dos. Ellos son de guerra del Army, que ellos llevan las cartas a la familia que se murió. ¿No? Muy buena. Y esa película es bien buena, bien buena. Sobre tiene el acting chops para y, esto. Y el show que tenía en Nickelodeon cuando era chamaquito. Y el show que tenía en Nickelodeon que nadie se quería acordar de eso. No me acuerdo el nombre ahora, yo me acuerdo que yo lo veía antes en Nickelodeon o en Disney Channel. Tenía un show de eso. Con, ¿sí? Que tenía un hermano. Bien importante eso que tú acabas de decir. Bien importante. Pero nada, hermano, ¿tú veías eso con tu hermano? No, okay. ¿Cómo está tu hermano? ¡Wow! Pues entonces. Lance Armstrong, ¿le interesa saber qué parte de la historia de Lance Armstrong le gustaría saber? Todo el mundo va a querer saber la controversia que surgió. Pero eso tiene un porqué, según he escuchado en otros lugares, de por qué él se dopaba esas cosas. Ahora es Pidi, ahora le estás poniendo Pidi. No es Pidi, es que pues supuestamente los fármacos que él utilizaba para curarse el cáncer pues contenían ese anabólico, que era lo que él se metía antes de las carreras, pero era para curar el cáncer, pero como estaba ahí, pues estaba ahí. ¿Cuántas veces él ganó el World Championship? 7. Nadie gana 7. Corrido. Y es un con una sola bola. Con una sola bola y fue un comeback, que es como que estuve enfermo mucho tiempo, voy a correr otra vez, voy a ganar y gané. Muchas veces más. Stitches. O sea, él era el único que se ponía anabólico bebiéndolo. El agua ahí. Anabólicos al unibólico. Ay, Dios mío, no vuelvas a decir eso. Escritor de Mission Impossible Ghost Protocol escribirá Beverly Hills Cop 4. Beverly Hills Cop 4. Hablamos de eso la semana pasada, que iba a haber una película nueva de Beverly Hills Cop. Hablamos de la categoría, la Rated R, que era la 2. Antes de que te durmieran. Todas son rated R. La tercera es una porquería. La tercera es Wonderland o qué era. Que el Disney. Wonder Park. Pero entonces, ¿ahora va a ser una 4 o va a ser un reboot? No, una 4 con el hijo. Y supuestamente también va a salir la 4. Por eso, o sea, que es con el hijo. Va a ser esa interacción de padre y hijo. Fucking A Good Day to Die Hard. El padre y hijo en la misma película. Digo, en historia, no en vida real. No, y la de Big Mama's House. Ah, esa también. Que yo no me acuerdo del nombre, que se vestían los dos. ¿Por qué tú te acuerdas de eso? ¿Por qué? De tanta película en esa cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a acordar? Porque me dolió verla en el cine.
en el cine. Uf. Pero nada, el escritor de Mission Impossible va a escribir la Ghost Protocol, creo que fue de las mejores de Mission Impossible después de la 1. La 2 fue algo. La 2 está nítida. La tercera es como que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la gente me odia, pero pues J.J. Abrams metiendo mano haciendo películas y haciendo porquería, pues, como siempre. Y Teenage Mutant Ninja Turtles también va a escribir este escritor. A mí lo malo con Ghost Protocol fue la cantidad excesiva de pasos de comedia que había en la película. Está en uno que otro, pero era como que bien forzado. A ti simplemente no te gustan las películas. Los jokes en una película. Coño, ¿no? Lo único que me tripió fue la parte de, para los que no lo han visto, spoiler, la parte del screen ese de ajuste, en el pasillito. Eso. El resto era como que bien. Es que lo que pasa cuando ese tipo de película que es de verano obligatoria, tiene que tener algún tipo de comedia para que la gente vaya. Y es como ese mix. La primera fue película de verano, había comedia. Bueno, había comedia, sí. Había comedia. Había comedia. La parte se te escucha. La primera era la primera. Casi siempre la primera no tiene un guión bien cabrón. La segunda. Después es como que le tienen que añadir cositas porque no saben qué van a hacer. Y vamos a sacarle chavo y vamos a mezclar. La segunda fue de verano. ¿Tuvo comedia? La segunda fue supremamente graciosa. O sea, la segunda fue bien graciosa. La segunda, cuando brincan en motora, no te dio gracia eso. A mí me dio mucha gracia. Pero que chocan a la derecha. Hay una diferencia. Yo, chocan. Los pifas. Fast and Furious 6. Sí, exactamente. Eso es absurdo, pero me refiero a comedia que al estilo Simon Pegg, por eso es que él está en la película. El comedy relief, sí. Exacto, pues eso. Bueno, pero después de la... Es que la 1 era más un thriller, era más enfocada en el thriller. Y era, y así se supone que era. La 2 era más dirigida en acción. La 3 era un melodrama asqueroso. Pero fíjate, la segunda es dirigida en acción, pero ya lo último. Todo lo que pasó antes. La primera escena de ellos conociéndose en el baile, la tipa bailando, ellos mirándose. Y en los carros ahí. Y las palomas. Las palomas. Coño, ¿qué pasa con John Woo tiene par de películas buenas en su resumen, pero esa no es una de ellas, exactamente. Nueva campaña viral de X-Men Days of Future Past, vamos a hablar. Sentinels, los presentaron esta semana, los robots con abanicos en el pecho. ¿Alguien quiere rifle, verdad? Sí. Vamos. Sentinels. Ok, voy a empezar yo. Primero que nada, la foto, que no la he puesto aquí, pero la pueden ver en el website. Sí. De verdad que lo veo como unos sentinels bien flojos, que una pata y se le van a caer las piernas o algo así. Uh-huh. Porque tú no estás acostumbrado a los sentinels de los cómics y de los muñequitos de los 90 que uno veía. Los videojuegos, que son una presencia de fuerza, de poder. Exacto. Y al lado, porque justamente al lado de un humano lo pararon, como que... Creo que son 15 pies o algo así. Que ¿por qué? Caben al lado ahí, ¿eh? Sí. Eso para que Wolverine los coja. Ay, qué porquería. Para que Wolverine. Esa es la cosa. Es que X-Men Days of Future Past. Ya le voy a decir un spoiler. X-Men Days of Future Past. X-Men Days of Future Past es como el ad. A diferencia de que el nombre, no, cuando hagamos la reseña, el nombre se me va a hacer bien difícil decirlo. X-Men Days of Future Past. Y. ¿Qué? Tanto y tanto revolú que tienen esa película. No sé. Si la película no es de al menos 3 horas, no va a funcionar. 3 horas y es un tiempo. Bueno, estás diciendo 3 horas y cuando llegas a la película vas a decir, ¡puñeta, 3 horas! Está bien, pero es que si es mala, 3 horas de la película. Es mala de 3 horas porque probablemente va a ser mala. A mí me gustan las películas largas, pero en base a lo que quieren hacer con esa película en específico, tienen que abordarla con 3 horas como mínimo. That's it. Okay. Lo que pasa es que. O 2 horas y media y cuidado, es que ni eso. Lo que yo estoy seguro es que la película está basada en Days of Future Past, el cómic. Yo sé que lo único que van a sacar de ese cómic de la historia es los Sentinels y que time traveling, o sea, que van a viajar en el tiempo. ¡Woo! Eso y eso. Sí, porque primero que... Days igual que en Wolverine. Ya sabemos que Days of Future Past en el cómic son muchos años en el futuro, o sea, que ya Wolverine está viejo, han matado un montón de mutantes. Pero ya sabemos que esta va a tomar más que 3 años después de Last Stand. Ah, que eso lo dijeron también. ¿Por qué siguen usando Last Stand en el lineup? Eso es lo que me cojona. Brett Ratner hizo Last fucking Stand. Brett Ratner, maldita sea. El fucking director de Rush Hour. Vete, Rush Hour no me lo usó. Ay, me tiene que andar Rush Hour. Pero eso es lo que le queda bien a él. Porque es como eso.
los body cap. Exactamente, pero las comedias de acción. ¿Por qué no, sigue usando Last Stand como un punto de partida para todo esto? Deberíamos usar a Last Stand como un punto de no referencia. Exacto. Mira, ¿qué no hace? Como, la, como la primera de Wolverine, que no dicen nada de ella en la segunda. Spoiler. Thor, no, no, pero Thor fue un punto de partida para Avengers. De ahí fue donde sacaron el villano, el cristal, y todas estas cosas. Todo lo une, sí. Exacto, pero esta es como que, ¿dónde vamos a partir? X-Men Last Stand. Ese fue donde mataron a fucking Cyclops. Duró, no, ahí no se venga ese spoiler de esa película. No, no, duró 15 minutos en la película. Y lloró. Y uno de los papeles. Lágrimas de. Uno de los mutantes principales de la saga. De, que, y, no, y que sigue siendo importante en la exacto, saga. Exacto. Yo quise salir del cine después de eso, pero sí, ¿qué van a hacer ahora con la película? Y la cosa que la película. De, y cagaron todo el Dark Phoenix saga. Lo jodieron todo, la cagaron. Un cabrón. Una de las sagas más importantes. Estas fueron un par de las noticias, la viral y también lo de Brian Singer. Se acabó el momento. Sí, High Hopes no los tengo. No, para nada. No los tengo, no los tengo. Pero hablando de otra película de cómic, vamos a hablar también ahora de los tres actores que tienen considerados para ser Batman en la próxima Man of Steel, que está tentativamente llamada Batman vs. Superman. Batman Superman. No, Batman vs. Superman. Ya lo pusieron el personaje. Ese es el tentativo por ahora. No es Batman Superman, es Batman vs. Superman. Lo cual no hace nada. ¿Qué van a hacer? Ah, no, tú estás con la X-Men Last Stand. Soy perdón. Oye, yo no puedo ayudar a él, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Tienen tres actores: Brolin, Josh Brolin, tremendo actor, Ryan Gosling y el lobito. Ryan Gosling, ¿qué va a hacer? Eso es para Batman. Eso es para Batman. Esos son tres actores considerados primeramente ahora para Batman. Y Joe Manganiello. El logo ¿tuviste Magic Mike? No. Esa es la mejor. No, ¿viste True Rock? Pero sé quiénes son los de Magic Mike. Pues el buscando en internet hay fotos. El wallpaper. Su small paper en casa ahí. El wallpaper. El GIF animado. La escena. Es un gift de toda la película. Pero mira. Bueno. Él es el werewolf de. Él es el werewolf de truco de este tipo chudo matón. Vamos a hablar, pero vamos a hablar. Josh Brolin y Ryan Gosling. Vamos a pinchar que no existe Joe. ¿Qué piensan? Pues, ¿cuál es el primero, no? Ryan Gosling y Josh Brolin. Josh Brolin. Josh Brolin es el de. Verá, te lo voy a poner bien fácil. Que, de todas las películas que entiendo. Que nadie se acuerda. El hermano mayor de los Goonies. Ah, pues, todo el mundo se acuerda de eso. Él hizo de George Bush. Salió en Men in Black 3. Para mí. Mira, en No Country for Old Men. No Country for Old Men. Él va a ser el de Old Boy nuevo. Él es tremendo actor, tremendo actor. No, yo sé cuál. Pero que digo, ajá, sí que van ahora a discusión. Pero la cosa es, la número uno no me hace sentido que brinquen Man of Steel, que la dejaron completamente abierta en la primera parte, y brincan a este universo. Vamos a expandir ahora el universo de. No sé. De Superman. Pero vamos, ustedes pensaron que algo iba a hacer sentido después de la primera. Ustedes pensaron que algo iba a hacer sentido después de la primera. ¿Cuántas veces ha hecho sentido algo ustedes que hayan visto así de cómics? Pero viste, yo. Película. Lo dicen cómics, ¿sabes? Spider-Man la 1 me hace sentido cuando terminó. Cuando terminó, yo entendí como que, ok, esto tiene más tela para sacar. Y tenía como que él convirtiéndose. Batman, después de la segunda parte, claro está, yo pensé que debían dejarlo ahí. Mm-hmm. Pero tenían como quiera para expandir. Mm-hmm. Como que, pero Superman. Yo sé que mucha gente todavía no la ha visto, pero es como que se terminó. ¿De qué va a tratar Batman Superman? Es que reconstruyendo Metrópolis. Es que eso es lo que va a pasar. O 5 años después. Va a destruir. No, porque lo que va a pasar es. Después van a ir a Gotham y va a joder todo Gotham. ¡Vamos ya! Se jodió Gotham. O sea, no, inclusive, no en la. Y esto no es spoiler, porque en realidad no se hace mucha referencia de. La kriptonita en el universo de Man of Steel. Exacto, no se menciona. No se menciona nada, el Lex Luthor no se hace mención de este que si está lejos, eso no cuenta. No sé por qué eso no cuenta. Sí, el personaje no lo presenta. O sea, está súper en pañales. El personaje no lo evolucionaron como Dios manda en esta primera película. Sí, yo creo que se están adelantando demasiado porque
La primera, o sea, fue buena en taquilla y a mucha gente le gustó, pero había muchos fanáticos que no le gustó. Uh-huh. Para que entonces irse, no sé, están adelantando mucho y todavía exacto. Ahí tienen que mejorar un poco más esa franquicia. Me está oliendo eso mucho, como están haciendo con las de Avengers. Uh-huh. Que era Age of Ultron, brincaron como que una etapa bien grande. Eso ni vamos a hablar de eso, porque eso. Ajá. Y no se va a tratar de Age of Ultron, ni va a salir Thanos, ni nada de esas cosas. Son como que. Es Avengers con una historia, con un nombre famoso. Okay. Y lo mismo parece que quieren hacer, pero en el caso de Man of Steel y Superman, es como que digo, Man of Steel y Batman, que ellos quieren hacer eso bien fiel al cómic. Pero, como estaba mencionando ahora mismo, el gap. La brecha que hay entre manos tíos y brincar a eso así de un momento para otro no va a hacer mucho sentido. Okay. Y, o sea, y lo que van a hacer, decir lo que va a terminar es cagando otro personaje. Ya cagaron Superman, ahora vamos a poderle dar más patadas. No, y vamos a hablar ahorita en la sesión de TV, aquí en otro van a cagar. vamos a continuar con la otra noticia. Una secuela innecesaria, en mi opinión. Es Avatar 2, que también anunciaron la 3, que se empieza en el 2016. Empieza la primera de la secuela. O sea, la segunda. La segunda parte. ¿Empieza o empieza? No, no, va para llegar a los. Tiene que estar hecha ya. Ok. Él se abre, no la va a escribir. Y contrata el escritor de War Worlds. Of the Worlds. Yo imagino que él tiene la historia, el screenplay lo va a escribir ese tipo. Porque no, así sí, a lo que te dé la gana, ¿no? Él tiene que darle ideas de cómo va a ser el libreto. Sí. No, pero volvemos, War of the Worlds. Qué peliculón. Pero el mismo que escribió War of the Worlds o el que escribió el libro. No, el libreto. El libreto. Sí. Nadie, la adaptación. Sí, él. Por un momento entendí el del libro y ya, mira, chévere. No. creo que, porque lo que pasa es que habían dos en War of the Worlds. Estaba David Cowell y estaba el otro, que es el que. Se hace mención que Josh Freeman. Uh-huh. Él escribió Chain Reaction y Black Dahlia. Black Dahlia es la que se pone bien aburrida. Exactamente. Exactamente. Porque ese tiempo salieron como que dos de las mismas de Black Dahlia. Pero, Avatar 2. ¿De qué van a tratar? No sé. Se chismaron conmigo, pero a mí me gustó la 1. ¿La qué? La 1 a mí me gustó. Está gufía. A mí me gusta. Aunque no, por si acaso. No, yo soy fan de James Cameron. Sorry. Ah, porque duré 3 horas. Sí. Y la vi extendida también. La vi 2 veces. Y la vi en 3D, la segunda vez que la vi. ¿Estás escuchando esto? Universal va a realizar una secuela de Born Legacy con Jeremy Renner. ¿Por qué? ¿A quién le gustó Born Legacy? Ni a Rey no le gustó, ni al tipo ese. La cara aburrido que siempre tenía en la película. Oye, pero qué cosa. No, pero qué película aburrida. Siempre la película es una extensión de solamente ver una persecución que como la pasada Born, quería como que tú sabes qué, vamos a hacer otra Born, pero vamos a hacerlo más aburrido. ¿Cuál es la parte no tan buena? Vamos a hacer esa. Vamos a hacer las partes que. Y vamos a hacer todo, llevarlo a donde él corra por todo. No me acuerdo dónde era, no sé si era. Johannesburg, una mierda así por allá abajo. No, porque era. Habían chinos y cosas, no me acuerdo. Yo no sé si era. India, Tailandia, así, algo así. Por allá abajo metido. Algo así. Y hablaron de la droga. Y no, era bien raro porque hacían mención de Bourne. Bourne está por ahí, era como que entre medio de la tercera parte. Por eso iba, era como que un timeline aparte de la 2, pero iban las dos. Eran dos historias paralelas. Pero no, exacto. Ahora que no me acuerdo. Es que Bourne, vamos a quedar claro. Bourne es una persona. Uh-huh. Jason Bourne. Que le llamen Born Legacy, es que trata de la legacy que dejó él después de entre esto. Que no era el único proyecto. Que le dieron shutdown a todos los soldados que ellos no habían genéticamente. Que ahí fue que usaron esa película para explicar todo eso. Como cosa aburrida. ¿Por qué? Exacto, es como que no me interesa saber que ellos se tienen que meter droguita, ni hablando, ni que se están muriendo. Y te vuelvo, una película bien. Y pregunta, mami, no sé si vas a brincar el tema, uh-huh. Pero ¿pero va a ser el mismo escritor y esa gente? No se ha mencionado nada de la opción. Sé que había una sola vez que si Matt Damon iba a estar interesado en hacer la película solamente, que iba a aparecer obviamente porque se iba a seguir llamándose Bourne algo,
Born Avatar. No, pero no es Avatar. ¿En serio? ¿Es Avatar? Sí, claro. ¿No? Ay, Dios mío, vamos a hablar de eso, claro. Bueno, esta semana, trailers. Insidious Chapter 2. Se ve interesante. Tengo que ver, no sé, porque este tipo me Insidious, la primera parte, me encantó en la primera mitad de la película. De ahí para abajo se volvió en una comedia súper mala. Pero la primera parte yo creo que es de las historias como que más me han tenido en tensión. Después de la segunda, como ya, se meten al infierno, así. Merecía una segunda parte, yo no la he visto la una. Merecía una segunda parte. La dejan abierta la primera parte, no hacía falta. Bat Milo, esta es una película de un monstruito que vive en el culo de un tipo y sale y ataca a la gente que se encojona con él. Exactamente. De eso se trata la película. Sí. The Secret Life of Walter Mitty se ve súper cabrona. Esa película se ve bien hermosa. Bien idea, vean el trailer, está disponible en la página de nosotros. Yo quiero que toda la película sea así, que sí. Ben Stiller no hable. Ben Stiller. Caminando por ahí, haciendo cosas con la música. La música del trailer está espectacular, la fotografía está cabrona, los efectos especiales están brutales. La imaginativa de la película. Si no, hubiesen escogido otro mejor actor, no pensaba, no sé. Bueno, pero él no la está dirigiendo. Él la está dirigiendo, pero él también como... Pero él podría haber dirigido a otra persona. Él quiere dos chicos. Él hizo su lado. About Time. Chico, ¿qué se tiene que ver que él hizo su lado? Está bien, claro. Y American Hustle, que es la nueva película. La nueva película. Turn Left. La nueva película de la... Vamos a continuar acá. American Hustle, que es la nueva película de... Este tipo, que cago en la mierda. ¿Qué pasó? Le perdí el hilo ahora. La nueva película del director de Silver Linings Playbook, The Fighter, buen director. El Rosso es el nombre de él. Y tiene un cast de primera. The Three Kings. Es brutal. La película se ve excelente. Va a ver el trailer también. Tom Jong-un, que es The Protector. No, número 2. Vamos a ver más patas voladoras en 3D. Y rodillazos al pecho. Bueno, esta vez hizo. Le cayó el tipo así en el aire. Lone Survivor, que se venía aburridísimo ese trailer. Hunter y Jackass Presents Bad Grandpa 2. Bad Grandpa. Y Machete Kills. Machete. Todas están disponibles. Machete. Ya está. ¿Cómo es? Ay, Dios mío. Te tiraste ese chiste y en vivo. En serio, te tiraste ese chiste malo. ¿Por qué? Machete Kills, que al final hace. Y en taquilla, fin de semana, rapidito. Tugos quedó número 1. Wolverine quedó número 2. Y The Smurfs, puñeta, hizo 27 millones. Claro, interesante. De número 4 quedó, está todavía The Conjuring. Pero esa película costó 20 millones de hacer. Y lleva 108 millones en taquilla. ¿Y sabes que viene a segunda? Esta semana viene The Conjuring. Esta semana viene The Conjuring. Viene The To Do List. Y viene Planes o Cars. Con Ala. Vamos ahora a brincar la sesión de televisión. Para que sepan, que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos reseña. Estamos haciendo Red 2, RPD, Grown Ups y Wolverine. Y pronto viene. Ya está grabado. Ya está grabado. El Smurfs Dog. No me río porque. Sí. Y. La de. Two Guns. Así que vayan a youtube.com/mediadrones y ahí pueden ver las reseñas y se suscriben al canal. Muy bien. Pero ahora vamos para televisión. Y hay noticias. Viene, televisión. Primeramente, NBC adaptará Rosemary's Baby y Tommy Knockers para la televisión en forma de miniserie. ¿Saben lo que es Rosemary's Baby? Rosemary's Baby es la clásica película y un clásico libro de que esta mujer que le da a luz al hijo del diablo. Es súper famosa la primera. Obviamente la película. No. Digo, para aquel tiempo era un tema bien tabú, por usar la palabra. Sí, sí. Y pues que ya en aquel tiempo la causó mucho impacto. En 1968 por Roman Polanski, es bien buena, es excelente para los que aman, le gusta el cine y esto, muy buena. ¿Esa es a color? Sí, cabrón. Sí, es a color. Ah, porque ya la vi, porque es que estoy confundiendo. No, porque es que hay otra persona. No, no, que he visto, es que he visto otra película y era en blanco y negro, pero vi una que era mía y estoy casi seguro que y Tommy Knockers. Tommy Knockers es de Stephen King. ¿Te acuerdas de Stephen King? Hubo una película también de Tommy Knockers, creo que salía. No me acuerdo.
era una porquería película. Yo sé que era una porquería película como Langoliers y todas estas cosas. Y a los que les guste, ¿cómo se llama la de que era del fin del mundo? The Stand. A mi María, cosa mala. ¡Ah, tú viste The Stand! Steve Walker está muy arrepentida. ¡Oh, era mal! No, espérate, ¿tú te acuerdas? Yo sé que tú la tienes en la que ibas a mencionar. Dreamcatcher. ¿Cómo te gusta esa porquería de película, cabrón? ¿Hay alguna película buena de este? Bueno, Green Mile. Dime, tú eres loco. Coño, es gracioso. No, es mejor que Dreamcatcher. Mil veces, cabrón. Claro que sí, es un vacilo. Especialmente el final. Después la galleta que te voy a dar. A mí siempre gana la película de Steven Spielberg. Steven King. Ay, qué bueno. Bueno, si en serio, si a alguien le gusta alguna película de Stephen King, por favor, déjenos saber que no sea Green Mile o sea la de... O sea, It. It, o no sea la otra del drama que hizo otra, no me acuerdo. Algún día... No, ahora mismo hay una de estos, Under the Dome, que es la serie también que es basada en una novela de él. Que viene un segundo season. Sí, ya está confirmado un segundo season, parece que le ha ido muy bien. Inclusive, ¿cuándo iban a hacer The Dark Tower? Iban a hacer algo de Dark Tower, ¿verdad? Pues no sé, de verdad que no he escuchado nada de eso. Ok. Pues yo sé que los cómics estaban buenos, pero no. Bueno, revelan el logo y algunas imágenes de Star Wars Rebels, que es la nueva animación, la nueva serie animada de Star Wars, basada después de... Entre la 3 y la 4. Last Stand. Después de X-Men Last Stand. El logo se ve básico, está bien entretenido. Sí. Obviamente es hecho por la misma gente de la serie Clone Wars, que creo que de las mejores cosas que ha salido de Star Wars recientemente. Digo, la serie, porque la película ni para loco. Exacto. Y esta servirá como conexión entre los eventos del episodio 3 al episodio 4. O sea, después de... Exacto, ahí vamos a ver como que parece que el formándose los rebels y toda esa cosa, y el imperio subiendo y cosas así. Exactamente. La serie está pautada en el 2014 en Disney XD. Ya que Disney es dueño ahora de eso. De todo. Yeah. Primer teaser de la tercera temporada de Homeland. No dice nada, simplemente como que... Yo no voy a ver nada. Exacto. No voy a ver nada hasta que no termine. ¿No lo has visto? ¿Por dónde va? Voy por el sexto episodio. Yo pasé ahora para el 7. Estoy tan cómodo con la tipa. Bueno, no, yo estoy con la del primer season. Esa tipa me saca tanto. Bueno, CW, nuestro canal favorito y canal favorito de todo el mundo, tiene planes de desarrollar una serie basada en el personaje de Flash. Sí, Flash, el cómic de Flash. DC, el tipo rapidito, rojo, amarillo. Ya hubo una serie. Go. Sí, con una serie. Con el papá de Dawson. Diablo, ¿cómo tú te acuerdas que era el papá de Dawson? Okay, yo me acuerdo. Buena referencia. Que comía cereal. Cuando yo era chamaquito, yo veía Dawson's Creek fielmente todos los miércoles, algo así, a las 8. Chico, pero porque yo te sigo en este podcast. Pues, no es suficiente joder el personaje de The Arrow. No, que inclusive él va a salir en The Arrow. En The Arrow. Y hay un montón de personajes que van a salir. Black Canary. Ahora mismo está saliendo Huntress. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Como las películas no están funcionando, vamos a ponerlo en Small Screen. Porque a la gente le gustó otro show. Eso empezaron a hacer en los últimos seasons de Smallville. Empezaron a meter hasta el Justice Society. Metieron todos los personajes que te puedes imaginar, los metieron ahí en Smallville. Sí. ¿Qué? Y algunos quedaron nítidos porque los escribió Jeff Jones, ¿ves? Inclusive que Jeff Jones creo que también está escribiendo ahí. Bueno, pues, pero él escribe buena televisión cuando ha pasado en Superheroes y eso. Y se rompe el récord lo más rápido que la canción. Mira, otra cosita. Breaking Bad, un nuevo trailer. Para los que no se han puesto el día, ya están todos los seasons en Netflix, todo. Hasta el quinto, la mitad, por el amor de Dios. Empieza el 11 de agosto. Quiero volver al primer episodio del quinto season, que no me acuerdo muy bien. Y es bien importante. Podría ser por eso, podría ser. Es bien importante. Hay una parte. Estoy bien asustado porque quiero que esa serie acabe dignamente y no pase como Soprano.
que se acabó todo así. Yo sé, yo nunca he visto Soprano, la quiero ver, pero son... Es que lo que pasa es que Soprano dejó de... Como dos o tres seasons entre medio, fue como que hicieron, ¿sabes qué? Vamos a expandir nuestro demográfico y vamos a tirar un montón de cosas random. Papería, enamoramiento, cuernos y todo eso. ¿Dónde están los tipos muriéndose? Exacto. Sí, después del quinto... Sí. A mí no, que después del segundo no hubiera más nada, así que... Sí, exactamente. No, ya lo vi, claro, ya lo vi. Séptimo y el octavo. Ya, yeah, no. Sí. El y el final ahora, güey. Van a ser billetes si vieron el final. Toma. El en The Generous va a ser la anfitriona nuevamente de los Oscars. ¡Qué asco! No, no, porque ella bueno, no lo no, eso no tiene. Mejor de los últimos. No, mejor que... de los últimos, o sea, tiene que ser. Yeah. Y yo sé que a ti no te va a gustar lo que yo voy a decir, pero yo. No, dilo, dilo, dilo. Yo quiero que traigan otra vez a Billy Crystal. Cabrón. Sí, Tiner y Billy Crystal. Tiner y Billy Crystal. Cantando, pero Billy Crystal fue el año pasado. ¿No? Y Avatar, esa no se la podía perder. No, yo estoy diferente de Avatar. Vamos sí, a ver. Se me pero ¿cuál fue peor? O sea, se me fue Alec Baldwin y este también, que tú. Y cuando pusieron a James Franco y a Anne Hathaway. Wow, eso estuvo mal. Eso fue malísimo. James Franco estuvo ahí todo el show. No, no, no. Whoopi Goldberg fue bien mala también. Todos. Nada encontrado. Todos. Whoopi Goldberg alguna vez. Sí. Fue buena, digo yo. No. Ah, oh, ¿qué pasa? Go, se llega un Oscar, estúpido. Gracias, madre. Jumping Jack Flash, cabrón. Jumping Jack Flash. Yeah, Sister Act, ¿verdad? Sister Act, la 1 y la 2 también me gusta. ¿Sabes que yo soy Beauty, cabrón? ¿Saben? ¿Tú sabes algo de Avatar? ¿Te acuerdas de Avatar? No, ¿te acuerdas de Avatar? Yo no me acuerdo nada de Avatar, pero me acuerdo de todas las canciones que cantan en Sister Act 1 y 2. Yo me acuerdo de todas las canciones. Yo no me acuerdo la otra. La vamos a poner ahorita, que yo la tengo que tener por ahí en cassette, si encontramos mi videocasetera. Y vamos a cantarla. Vamos a cantar Joy for Joy. Joy for Joy, Dios. Eso no tiene. Y la cosa es que la 2 era más hip, como eran las 90. Ya, sí, salen, no. Yo creo que salen par de cantantes de esa época, salen en San Felipe. En San Felipe sale, pero. Y ahora me ahora. No, sale esta. La de los. Los Piggies, la de los. Lauren Hill. Una negrita con. Los Piggies. Ok. Oye, ¿verdad que el? Vete, ahora le pasamos la noticia a este estúpido. Habla ahí de eso. Hoy fue un día muy importante para los Whovians. A los fanáticos de Doctor Who, hoy a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Vámonos, no, verán. Toda la mierda de mi de Avatar, el Whovian Doctor Who, cabrón. Ahora, ¿qué gente le interesa eso? Pues mundialmente hoy a la misma hora, que fue hoy a las 2 de la tarde, 8, a las 8 de la noche en Inglaterra, se anunció el nuevo Doctor. Me están mirando mensaje ahora. Pues ya revelaron quién va a ser el nuevo Doctor. Se llama Peter Capaldi. Peter Capaldi has been chosen to be the new Doctor. Let's drink tea about it. Y chingado para por aquí, usted. Todo el mundo así. Pues hicieron todo un show de media hora. Un show de media hora para decir eso. En vivo, había público en vivo, gente disfrazada de los Doctors haciendo cosplay. Enseñaron videos de pues, los diferentes Doctors, de una entrevista. Suicide Girl en Facebook, algo así, no, en Twitter, una Suicide Girl que se vistió de cosplay de Doctor Who por el anuncio que iban a hacer. Y fue ¿viste? Pero en ese caso. En ese caso. En ese caso. No, sí, claro. Pero, Doctor Who. Sí, porque si la ponen allá de partner, yo veo Doctor Who. Companion, de companion. Espera. Yo no veo Doctor Who, no soy fanático. Ah, no, y de él pone foto. Y de él pone foto. Ah, sí, señala fotito. Ah, para que vea hasta dónde llega el Suicide Girl. No le gusta. Oye, ¿Qué? Ajá, bueno, Pues entonces la anunciaron Peter Capaldi. Curiosamente, él ahora mismo hay una serie en Hulu que él está. Si quieren ver cómo él actúa y eso, es una persona ya mayor. A diferencia de los últimos tres que han sido jóvenes, pues hay una serie que se llama The Thick of It. Y está en Hulu y ahora pues está entre las más vistas porque la gente quiere verlo, cómo él actúa y todo eso. So, ya tenemos nuevo Doctor que se va a ver. Él va a salir en el Christmas Special de este año. Es que va a ver el Regeneration y ya Matt Smith eso no va a ser. Último de shit nobody says. Mira, ¿para en qué momento que sale Bill and Ted? No, no lo sabe.
No es lo mismo. En Doctor Who. Es lo mismo, es un fucking de esto, dice. Es un Polix. ¿Verdad? Eso no, yo siempre pensé que eran lo mismo. Bye. Vamos a la sección de videojuegos antes que la semana llore. Y vamos a la sesión de videojuegos. Antes que esto aquí se tardaron ahí mil años en pararse para buscar. Esto es normal, no se preocupen. Esto, muy bien. Esta vez es chicle. Tenemos un nuevo detalle del componente online de PlayStation 4. Ahora vas a tener la capacidad de añadir 2000 amigos. Como si yo tuviese 2000 amigos. Exacto. Si yo te llego a 10, es mucho. ¿Verdad? ¿Y cómo tú vas a jugar con 2000 amigos si casi todas las 2000 amigos en el PlayStation ahora? Claro, y los notifications ahí. Las notifications. Online, offline. A menos que tú hayas enseñado una foto tuya provocativa, o eres mujer, porque de seguro. Oh my god, es gamer. Gamer. ¿Qué más? Eso no es Netflix, hay un profile ahora. No. Eso también es. Sí, eso es tecnología. Ahora los group chat van a poder hablar. Como que hablar entre lo que no se podía antes. Yo espero que sea como funcione como el de Xbox. Y mientras yo estoy jugando un juego, puedo chatear con el otro. Bueno, ahora tienen el poder para hacerlo. Sí, tienen. Si no lo usan, está demasiado. El disco duro también lo puedes remover. Sé que es como el 3. Que eso es hermoso. Hermoso, porque inicialmente solamente tiene 500 gigas. Solamente, cabrón. Solamente tiene 500 gigas. Bueno, pero hay gente que son como Salva, que instalan. Y como otra mitad de nosotros en común, que usan una gran cantidad de esos gigas para bajar ilegalidades. Ilegalidades, exactamente. Pero vamos a tener, está disponible ese PlayStation 3, PlayStation 4, perdón. Entonces, seguimos. Nintendo ha confirmado el 3DX XL color negro. O sea, yo no sé por qué tardaron tanto en anunciar color negro, pero sí. Va a costar $1.99, va a estar disponible desde el 11 de agosto. Y la con promociones creo que va a estar en $179.99. Es inclusive es el mismo día que llega el Mario San Luigi, el nuevo juego que se ve bien chévere, bien chévere. Entonces, primeros detalles del DLC de BioShock Infinite. Ya el DLC está disponible. El DLC está disponible. Creo que llegó el lunes y es como que un, ¿cómo se llama esto? Cuando son el mode este que viene un montón de malos y horde mode. Pero sí, pero lo que están esperando el que todo el mundo está esperando, que es el DLC que tiene que ver con el mundo dentro de debajo de la tira, que es como se llama, Booker y Elizabeth van a Rapture. Okay. Y ese DLC va a ser de historia, no tanto un chance, exacto, va a ser una historia y va a ser dividido en dos pedazos. Es el de Burial at Sea. Burial at Sea es la primera parte y la segunda va a entrar después más adelante, que vamos a ver. Lo más gufiado de esos juegos es eso, el mundo, los mundos que han jugado. BioShock Infinite, tuvieron la oportunidad de jugarlo, jugaste, ¿sabes? Claro. ¿Lo terminaste? ¿Te gustó? Sí. ¿Y tú? Yo sigo en alguno. No, gracias, mano. Claro, casquero. Yo también estoy igual. Mala mía, sí, no tengo tiempo para jugarlo. ¿Tienes tiempo para ver Avatar 1 de nuevo? la veo, claro. Mira, el multiplayer de Call of Duty Ghost con dos perros y peces. Y pescados que se mueven. Es un pechón. No, me da gracia. Ustedes vieron el GIF que yo no sé por qué usaron tanto tiempo para decir, ahora los peces se mueven cuando tú pasas por el frente de ellos. O sea que en Mario 64 pasaba lo mismo. Entonces, Mario 64. Ay, para que sepan, Call of Duty Ghost no ha mejorado en ventas en reserva comparado a Black Ops 2.
todavía. Y Black Ops no es una gran cosa, por lo menos multiplayer. Pero Black Ops es... Pero tú lo querías el día que salió. Tú lo querías y tú lo cogiste, tú quisiste, ¿no? Sí, yo quería, pero no sabía qué iba a hacer así. Vamos a comprar el 2. Y me lo compré, y mira lo que pasó, está ahí cogiendo polvo. Chao para acá entonces, chao para acá, que yo tengo ganas de jugar con panas así. Sigo jugando Modern Warfare 3, cuando me da la gana. Sí, y no jugando Bioshock. Mira, Take-Two registra una nueva marca, el nombre de Bully. Bully, ¿quién jugó Bully? Bully me encanta ese juego, está... Pero Bully no era de Rockstar. Sí, este Take-Two es de Rockstar. Es como una de las compañías pequeñas de ellos, que ellos van a... Un subsidiario de eso. ¿Cómo exactamente? Pero Bully era un open world igual, pero trataba de este chamaquito en la escuela. Era como que más toned down, obviamente las prostitutas, pero había homosexualismo. Te podías enamorar de nenes y besarlos y eso. Eso es normal. ¿Eso es normal para ti? ¿Un juego, no? Eso era el high school de Salva. ¿Eso era el high school? Vámonos. No, pero... Eso pasaba mucho. El juego un cult classic. Y obviamente volvieron a registrar la marca. No se sabe si es una versión HD o una versión para móviles, que eso es lo que están haciendo últimamente mucho, o de los juegos que ellos van a presentar próximamente, que está Red Redemption, que avisaron que van a hacer un Red Redemption nuevo para la próxima generación. Y yo, mierda, que cosa cabrón. Yo, si no juego Red Redemption, lo voy por encima, lo poquito como está bueno. Papá se mueve para mí. Ese juego tú no puedes jugar por encima de él. No. Ese juego tiene que acabarlo. Y tienes que acabarlo y tienes que después jugar conmigo y con Salva a coger plantita y matar a los ojos. A coger plantita y matar a los ojos. Cabrón, qué difícil es matar a los cabrones. Y más los que tienen en el área de nieve. Sí, ¿no? Porque lo que pasa es que el multiplayer... se escucha bien interesante. No, exactamente. ¿Sabes el Capela Hunting de eso? De jueguito de hotel. No, ok. El multiplayer funciona de esta manera. Tú podías entrar... Lo que pasa es que el juego per se tenía una como una side mission, exacto, side quest, que eran entrar como que a abandoned holes y entonces podías capturar al jefe de los y te daban más dinero. Pero o sea, así mismo como tú ibas, había un montón de animales, entonces si tú matabas a los animales, le sacabas el pellejo, podías ir a intercambiarlo y hacer upgrades, comprar armas y todo eso. Pues esa misma funcionalidad estaba dentro del multiplayer. Sí, cabrón. Y ¿tú ves lo que está haciendo? En el mundo super expandido, si querías ir a un multiplayer match, ibas con tu pana en el caballo y te montabas en el pueblo y ahí te metías al multiplayer match, que era para disparar y todo eso. ¿Qué es lo que te gusta de esa batería? Los level 1 eran un burrito. Pero lo bufiaba, exacto, sí, porque tú empezabas un burrito. Es un burrito. No, entonces, bien gracioso, porque en el juego también había otros cabrones que lo que se dedicaban era... ¡Ah, estás cazando osos, cabrón! Y donde ti te mataban y te quitaban el caballo y te quitaban todo. Te quitaban todo. Entonces, ¿qué? La cosa es que cuando se convierte en un public enemy, sí. Ese obviamente era, si tú ibas y lo matabas, pues te daban más dinero. Sobre el punto era como que, pues carajo, los animales estos, y vas para allá a matarlo. Pero que el juego era así, en verdad era bien entretenido. Sí, sí. Bien bueno, si no has tenido oportunidad de jugarlo, es bien bueno. Creo que está súper barato ahora. Te traigo sí, está en los Creative Systems. Exacto. Yo todavía lo tengo, todavía lo tengo. Es súper bueno, ese juego está súper buenísimo. También, ok, se filtra el Capcom Essentials Pack, que son una compilación de 5 juegos de Capcom. Entre ellos hay unos pasuritas, pero ahí obviamente mejor que costar 60 pesos para con uno. Eso se fue revelado en Indie Games en Canadá. Entre los 5 juegos que hay, Resident Evil 6, Devil May Cry 4, Dead Rising 2, Super Street Fighter 4 y Mega Man 10. Coño, yo no hubiese pagado Resident Evil 60 pesos, por lo malo que fue. Devil May Cry 4... Yo no lo quiero ni regalar. Después del segundo Devil May Cry yo no veo más ninguno, pues... Pero Dead Rising. Esa que quería preguntar, yo nunca... Dead Rising. Nunca. Y el 2 mucho mejor que el primero. Fíjate, pero para 5 juegos full así... Yo no tengo ninguno. Digo, Resident Evil... Sí. El 5 el que tuve. El 6 que era acá en la ciudad, ¿verdad? El 5 fue el que regalaron en... Exactamente, el 5 es de los botecitos y las porquerías esas. Era una basura de juego. Y bueno, el 6 no mejoró nada todavía. Es como que no esperen nada del otro mundo ahí. Pues escucha bien, ¿no? Por 60. Pero está mejor que eso. Está mejor que el multiplayer, presentaron multiplayer de Arkham Origins. No sé si vieron el trailer, no lo vieron. El cual no va a estar disponible en la versión de Wii U. No sé por qué, porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner multiplayer en las consolas que tienen más gente. Sí, y así que ellos dijeron, no nos molestó. Donde la gente juega. Donde la gente juega.
¿Dónde hay botón, güey? Nada, el multiplayer, ¿qué les parece? Pues son tres van a ser, seis van a ser villanos, dos van a ser Batman y Robin. Exacto. Los villanos van a estar en competencia. Eso es un mode de varios que hay. Me imagino que hay uno que es normal, la gente malando y eso. En este mode que presentaron, tres del bando y tres del otro van a pelear por puntos estratégicos para ganar. Como lo presentaron, era un equipo de tres. Uno era como que, por ejemplo, el Joker y dos thugs del Joker. Mm-hmm. El otro era que si Bane con dos thugs también. Entonces, otro eran Batman y Robin, que eran por ahí. Si tú eres Batman y Robin, okay, tienes que detenerlos a ellos. No lo, o sea, no lo va quedando puntos y qué sé yo, pero los detienes a ellos de como que los para los. Sí. Y es haciendo, pues, trepándote y haciendo las cambiadas. Es interesante. No hacía falta. Exacto. Sinceramente. Pero para mí está chévere porque no es. Se inventaron algo que okay, yo no había visto. Está es interesante en cierta forma, especialmente si tú eres Batman o Robin. Porque esa parte a mí me gustaba mucho, la que tú tenías que sacar los enemigos y esconderte y qué sé yo. Y sería interesante entonces tener unos enemigos que son personas que piensan y se esconden mejor. Que entonces ahí te hacen las cosas más difíciles. Debe ser bien interesante hacer eso, por lo menos esa parte. Sí. La parte de abajo no sé cómo va a ser con los villanos y eso. Vamos. Pero debe ser challenging. Pero volvemos. Es lo que yo estaba hablando con José Manuel esta semana. Es que simplemente es una excusa barata de darle. Toma, no te estamos dando el mismo juego, pero porque te añadimos el multiplayer. Y eso lo hicieron en Bioshock y lo han hecho en otros millones de juegos. Es como que, ok, yo no me hacía falta cuando el single player era bien engrossing, que te llama atención. Como que. Entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que pues, ya te lo han. Ya se fue mongo, pues por lo menos que te dé un besito en la nuca. ¿Qué? Pero hoy salió también, en videojuego salió hoy, pues salió Pikmin 3 para el Wii U. Tienen un juego ahora en Wii U, ¿viste? No. Prontamente, mira, vamos a hacer nuestra reseña de videojuegos, que nos va a salir más caro de lo que es mantener a salva. Vivo. Dragon's Crown, que viene con tetas grandes el martes, y Tales of Cilia. Y el Dragon's Crown. Ese se viene para casa, ese viene para mi casa, sí señor. ¿Te va a entrar? Seguro que sí. Yo te ayudo a review. Ah, a review ahí. ¡Me voy a prender el juego! Pero tienes que hacerlo más cerca al micrófono para que la gente escuche. ¿No? Ok, ¿para qué? Hasta aquí la sección de videojuegos, vamos a seguir con la sección de tecnología. Vamos a la sesión de tecnología, vamos rapidito. Yahoo sigue comprando mierdas, ahora compró una compañía que se llama Rocket Melt, para los que no sepan, es un web browser que está hecho específicamente para contenido social. Obviamente es un navegador normal, pero tiene como que estos tabs a los lados que te ayuda como que darle updates en Twitter. Es bien bueno el navegador cuando salió, obviamente, porque hay muchas cosas de estos browsers dependen de plugins y otras cosas, y este lo tenía todo ahí. O sea, no tenías que estar como los que tienen los de iPhone y eso. Eso ya lo compró. Eso. Compró Tumblr, compró un montón de mierda. O sea, esta semana, fíjate, ya quiere comprar lo que pueda. Spending the bucks. Exactamente. Y por fin Google lanza una herramienta para encontrar nuestros teléfonos perdidos. Eso lo tenía iPhone hace mil años. Ahora Google por fin lo añade. Se acordó que tenía. Exactamente, que tenía que. Cualquier cosa, el dispositivo obviamente te localiza en tiempo real, te dice dónde está el teléfono, lo mismo como funciona el Find My iPhone, idénticamente. Pero ya tienen disponible, van a tener esa herramienta prontamente. Me imagino que depende de la versión, que es lo que cojona de los móviles de Android, que depende de. Okay. Pero funcionará desde el sistema operativo 2.2. Y 2.2 Froyo, eso lo tiene todo el mundo. Sí, eso. Así que. Sí, tú tienes Froyo. Es Froyo. Hazme caso, vas por la 4.3. Hazme caso, tiene Froyo. Si no tiene Froyo, no chequea ahora. Ah, diablo, en serio. Ah,
la foto de un canto de bacon. Ah, ese es mi screen lock. Ok. Ok. Okay. A ver, pensé que estaba viendo cosas. Bien importante eso. Vimeo y Redbox van a entrar al Chromecast, que es el nuevo, la nueva piecita que hablamos la semana pasada de Google, que es para ver streaming. Y en $35, $39, $35. Y bueno, se van a añadir a los apps que no tienen tanto, que habíamos dicho que lo que tenían Netflix, era Netflix, YouTube y el Play Store de ellos, de Google. Hay hacks, hay una página, está disponible nosotros, hay unos hacks que ya la gente puede accesar. Prontamente me imagino que le van a seguir rompiendo la seguridad de eso. Van a seguir, y ellos son bien abiertos, eso solo bueno a Google. Es como que toman, sí, es Android. Sí, de ahí empezó Android. Exactamente. Y próximamente HBO Go y Flex. Eso es un evento. Netflix lanza nuevos perfiles individuales para gente que ve Pretty Little Liars y te ve y ve mierdas y de momento tu cosa, tus recomendaciones cambien. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Pasa mucho, ¿verdad? Sí. Como si tú te pusieras a ver Doctor Who y de momento todo es British. Así está mi recommendation. Qué puerco. Yo le di 5 estrellas. Ah, cuando su esposa se pone a ver Pride and Prejudice y Emma. Y pues sí, ahora puedes hacer un perfil. Claro, Pride and Prejudice. Puedes hacer un perfil y puedes. Emma la de algún espacio. ¡Uh! Claro, sí. Mira, el iPad dejó de ser el tablet más vendido en el mundo. Qué bueno. Qué bueno. ¿No? De lo más que se veía venir, porque es. Tantas tabletas Android que hacen los chinitos y todo, y tú compras una tableta a $90, compras una tableta Android que no se mueve, pero ¿qué? Está chismado, está hablando de mierda. Lo que estoy diciendo que es fácil que pase eso. Igual con los teléfonos, hay tantos teléfonos con Android que. ¿No te gusta? O sea, ¿te cansa que haya muchas versiones de. ¿No? De tablets Android. Quiero que haya más operativos. Estoy loco que salga el de Linux nuevo, el de Firefox. El Linux se ve interesante, lo único que le están pidiendo como el tipo de Kickstarter de ellos, está demasiado de alto, como un montón. Presentaron esta semana el Moto X de Motorola, que es el primer teléfono customizable. Como que es bien raro porque el Moto X es el primer customizable, o sea, que en el. ¿En qué sentido? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, los usuarios podrán elegir varios aspectos del smartphone para que se adapte a las necesidades y expectativas del mercado. ¿Sabes? Como que puede. Ay. No puede. ¿Entiendes? No, Gabriel, no entiende. Un poquito más. Sí, queremos saber. Cuéntame. O sea, le puedes cambiar los colores, puedes cambiar las piezas, puedes poner las cosas que tú quieras. Okay. Está, y físicamente. Como los dos que tú le cambiabas las carcasas. Customizable, eso mismo. Eso mismo. La pantalla de base es 4.7 pulgadas. La resolución es de 720p. El procesador es dual core y tiene 2 GB de RAM. Tiene el Bluetooth 4.0 y tiene HDMI. Bueno, no va a ser como su teléfono. No, de Snake. ¿Qué? HDMI. Mucho tiempo. No, ese es el teléfono de high school. Nada, pero lo que puedes hacer. Pero primero sin antena. Pero obviamente el procesador. Es americano, no es un sitio que tú puedas ir cualquier sitio, dame de ese, tienes que ir a pedirlo y esto, son bien pequeños, son cosas, y hasta la memoria, puedes customizar la memoria y todas las cosas. La cámara de atrás tiene 10 megapíxeles, la del frente tiene 2 megapíxeles, es clear pixel, no sé qué significa eso, tiene el 4.2.2 de Android, no el 4.3, están atrás. Están atrás por 0.7.8. Sí. El almacenamiento interior es de 16 a 32 GB y la batería es de 2200. Oh. Es customizable, que quiera cambiarlo, no sé, cambiarlo a la carcasa. A carcasa. Bienvenido. Sí, no, y tengo que es bien básico, como que. Teléfono de mierda. Que es lo mismo, es otro teléfono Android, lo que pasa es que tú puedes cambiarle color, tremendo porque. Siempre te vendí. Pues, quiero hablar de, antes que se acabe, lo del revolú que hubo en Netflix con el Season 5 de Fringe, que como saben, ellos habían enviado hasta un email y anunciaron en su página que habían puesto el Season 5 de Fringe. Pues ayer le enviaron un email diciendo que fue un error, que Fringe el Season 5 va a salir en septiembre 12. Y cuando fui a chequear, ya habían quitado el Season 5 de Netflix. So, por lo menos yo suerte que hace 2 días atrás ya yo había acabado el season, porque tiene menos episodios, tiene 3 episodios el season.
Solo pude terminar antes de que lo quitaran. Muy bien. Pero pues había gente que nos comentó que se quedó a mitad. Había visto 4 episodios y ahora tienen que esperar a septiembre 12. Hay otros sitios por ahí que los pueden conseguir. Una cosita, varias cositas rápido. Pinterest va ahora, añadió un notification, que es donde si tú le pones haces un pin de algún artículo, ellos te van a notificar que este artículo está en descuento en ciertos sitios y eso. Exactamente, o sea, va a ser más molesto todavía. Si le das pin a una candelabro o algo así, ¡ey! Está en descuento, una notificación que no me interesa un carajo. Pero básicamente es forma de sacarle dinero. Sí, sí, pero que si tú le das pin a algo que no es... Te va a ser molestoso. Si pero te lo digo, hice una mujer. Por eso te digo, es como que si le das pin a... Africanas calientes en descuento. ¿No? A un nene de Angelina, ¿qué te va a llegar? World Vision. Mira, yo no sé si ustedes no usaron Imgur, que es el donde pues ahora tiene su propia aplicación en iOS. Lo pueden bajar y eso, ahora pueden ver más tetas y más cosas, porque eso es lo que postean ahí. True story. Y Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, porque corre con cojones, va a estar en Tempo Rondo. Ahora pueden bajar. Wow. Sabes que yo me levanté hoy pensando cómo sería el día perfecto. Y el Tempo Rondón era la contestación que estaba buscando. Dice el hombre que juega Candy Crush. Mira, vamos a la noticia de las puercos. Hoy esto que hago en el level 30. Cómics. Vamos a la sesión de cómics. Cante puercos. Sección de cómics, la favorita de las que están al día en cómics. Claro, Betty, dale refil a la cerveza. No. Ok, DC Comics. La mayoría de los DC Comics fueron anuales. Animal Man Annual número 2. Está disponible desde la semana pasada. Batman Annual número 2. También está disponible la semana pasada. Ese lo leí también, pobre que... Amigas, a mí nunca me gustan los annuals. Batman Incorporated, que todavía está escribiendo Grant Morrison, y el número 13 salió esta semana. Yo desde que empecé a Incorporated, a mí nunca me gustó. No, a mí el Incorporated nunca me gustó. Es que a mí no me está gustando, o sea, no me gusta mucho Grant Morrison escribiendo Batman. Esta semana salió un número 1, Collider, se llama Collider. Ese no tuve la oportunidad de verlo, pero vi buenas reseñas esta semana que no... Y obviamente si es número 1 hay que darle la oportunidad, menos que sea Superior Spider-Man and Friends, que salió la semana pasada, que es una mierda. Detective Comics Annual número 2 también salió. Flash Annual número 2 también. Red Lantern número 22. Yo después que no sea el gringo, no sé, los colores me... Yellow, Black, ahí. Superboy número 22 también. El Super Annual número 2 de Superman. Tom Strong and the Planet of Peril, número 1, también sale en DC. Y The Wake, número 3. The Wake, yo leí el primero y como que... Es bien raro. Sí. En Marvel, Captain Marvel, número 14. Vamos a seguir para adelante. Daredevil, número 29. Me encanta ese cómic. Sí. Fearless Defenders número 7, ese es el de las mujeres, ¿verdad? Ese no me suena bien porquería. Sí. Está ok, a mí me gusta ese cómic. FF número 10, yo dejé ese de FF, no me Guardians of the Galaxy número 5 salió de Brian. Esa serie está brutal, pues la está haciendo Brian Michael Bendis. De verdad que es una serie súper entretenida, se la recomiendo que empiecen desde el número 1. Está bien gufia, está bien entendido. Y de mis favoritos que todavía sigo leyendo y soy fiel a él, Indestructible Hulk, número 11, con Mark Waid escribiendo, y esta vez lo dibujaba Mateo Scalera, que está bien leyendo, bueno. No sé, creo que leí el anterior de ese, que es el que sale del demo. Está bien entendido. De verdad que la historia está bien, Mark Waid está... Entonces, Ultimate Comics, número 28. Uncanny X-Force, número 9.
9. Oh, pues no, ese no es el que estaba preguntando. No, no, no. Tú estás, eso todavía no llegó. Ese, y este está bien malo. El de Uncanny X, sale Psylocke. Por eso me dijiste que el 10, que no he leído, está bien cabrón. Y me va a decir que el 11 está malo. No. Uncanny X-Men número 9 también salió. Brian Bendis también lo está escribiendo. X-Men número 3. Léanlo, está bien bueno. Es el de los muchachos. El 1, el 2 y el 3 están excelentes. X-Men Legacy número 14 también salió. Se lo no pude ver. Y en Dark Horse salió Captain Midnight número 1. Me encanta ese personaje, pero no me gustó el cómic. Okay. The Last of Us American Dreams número 4. Debió quedarse con un videojuego. Y en IDW Publishing salió Teenage Mutant Ninja Turtles número 24. Y Chema, dile ahí la promo. Todos estos cómics los pueden conseguir en Comics Megazone. Ya saben, pueden irle al website comicsmegazone.com. Tienen allí, tienen cómics, anime, manga, figuras, tienen juegos de mesa. El sitio es súper cómodo. Allí pueden llamar al 787-878-9339. Allí los van a atender súper bien. Pueden hacer sus reservas de cómics. Pueden también ir al website, ahí pueden reservar figuras, hacer pre-orders. Pueden ver que los cómics que vienen próximamente, y también pueden comprar cómics digitales para los que los leen en iPads o en tantas tabletas Android que hay por ahí. Ajá, que bueno. Baratitas y chippy. Uh-huh. Pues pueden leer sus cómics si es que puede correr las aplicaciones. Pero ya saben, comicsmegazone.com, comics con X, megazone.com. Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast número 34. Estamos siempre dispuestos a darle amor y cariño. Si ustedes nos dan like, follow y plus one en las diferentes redes sociales en donde estamos disponibles, siempre estamos al día. Y subscribe en YouTube. Gracias a todos los que se han suscrito. Vamos a seguir trayendo videitos y reseñas y cosas chéveres. Y van a seguir viendo más a Gaby. Más a mí y más a los muchachos si es que no se duermen o no caen en un hospital de tumor. Pero no. Pero estamos sumamente agradecidos por el aviso que nos han dado, la gente que está compartiendo, la gente que comenta, le da like, le da share. Eso es súper importante para nosotros y se lo agradecemos. Los que nos escuchan en iTunes, Stitcher y en los diferentes sitios y en YouTube, subscribe. Vimos el crecimiento ahora en Google Plus, que también es súper bueno. Estamos sumamente agradecidos, siempre agradecemos todos los domingos. Gracias por su apoyo. Sí, como puedes notar, estamos trayendo mejoras, estamos mejorando un poco el audio, el streaming, nos vemos más claros ahora, jueguitos nuevos, cosas nuevas para ustedes, para que lo disfruten. Pues muchas gracias, eternamente agradecido. Hasta aquí la edición número 34, nos vemos en la próxima. Y recuerden, la semana, las reseñas, YouTube, las vamos a tener pronto. Bye. Bye.